Hoy nos dirigimos hacia una nueva aventura. Quiero mostrarles otra de las riquezas naturales que posee nuestro país. Otra oportunidad inigualable para que usted junto a su familia disfrute del maravilloso paisaje, clima agradable y una impresionante diversidad en su flora y fauna. Este lugar está situado en el kilómetro 158.5 en el departamento de Baja Verapaz. ¡Bienvenidos! Porque estamos en Ram Sul. Las puertas del cielo del bosque nuboso están en Ram Sul, que significa espíritu de la montaña. Me encuentro en el municipio de Purulá, en el departamento de Baja Verapaz. Soy Andrea Arias y los invito para que juntos conozcamos un poco más de esta reserva natural. Es una reserva ecológica de más de 100 hectáreas, declarada y reconocida por la Oficina Nacional de Áreas Protegidas. Es un santuario dedicado al universo, la naturaleza y el hombre. Desde sus bungalows podemos divisar una vista panorámica hacia las importantes montañas de Santa Rosa o hacia los jardines naturales, bosques de bambú, cipreses, arroyos de aguas cristalinas nacidas en la montaña y no podía faltar un despertar lleno de trino de una gran variedad de pájaros. Es momento de iniciar nuestro recorrido por la reserva ecológica, que fue creada para preservar el bosque nuboso, hábitat del Quetzal, ave nacional de Guatemala, la flora y la fauna, que han sido amenazadas con desaparecer por la incesante deforestación. En este lugar se disfruta de una variada vegetación que armoniza con el paisaje. Ahora me encuentro en los senderos de bambú, uno de los atractivos que usted puede encontrar aquí en Ram Sul. El bambú suele crecer formando verdaderos bosques, aunque hoy en día se han reducido mucho por la tala del ser humano. Con el bambú también se producen artesanías y muebles, fomentando con ello fuente de trabajo y diversificación de cultivo. El bambú es un verdadero regalo de la naturaleza para el ser humano, ya que sus propiedades, beneficios y aplicaciones son realmente casi incontables. En nuestro recorrido podemos observar un avistamiento de aves, una flora autóctona del bosque nuboso. Adicional a eso, unas maravillosas cascadas que nos deleitan con su sonido. Acompáñenme porque ahora ustedes quedarán impresionados de esta naturaleza. Hemos llegado a la poza Ratimpo, que en el idioma maya quechí significa baño de luna. Un lugar impresionante, un lugar en donde los problemas se te olvidan y lo único que quieres pensar es en la naturaleza. Acompáñenme a disfrutar visualmente de este lugar. Momento de tomar un pequeño descanso. No se vayan, porque en el siguiente bloque llegaremos al corazón de esta reserva natural. Una maravilla dentro del bosque nuboso de Baja Verapaz. Una catarata impresionante. Continuamos disfrutando de la reserva ecológica Ram Sul, que forma parte del corredor biológico del bosque nuboso en Baja Verapaz. Un lugar que es visitado por miles de personas durante todo el año, ya que durante su recorrido las personas pueden apreciar el esplendor del bosque húmedo. Las plantaciones de bambú que están sembradas tupidamente, haciendo que la luz del sol casi no las penetre, y hermosos arroyos de agua cristalina.
Guatemala se encuentra en el corazón del continente por su ubicación y su exuberante riqueza natural. Me encuentro en el mirador Saquev, que significa en el idioma maya quechí venado blanco. Quiero que juntos apreciemos de esta impresionante vista, de esta cascada que nos deleita y que nos hace sentirnos orgullosos de ser chapín. Para llegar a esta maravilla se necesita realizar una caminata por un sendero que dura aproximadamente hora y media, por lo que esta aventura está recomendada solo para los amantes de la naturaleza. Hemos llegado al corazón de esta nota, la catarata Rubel Chaim. Vale la pena caminar en la reserva ecológica para que al final de nuestro recorrido observemos esta belleza natural, impresionante, que como ustedes podrán observar, invita a la relajación e interiorización con nosotros mismos. Se dice que Guatemala es el país de la eterna primavera. ¿Cómo no lo va a ser si poseemos esta majestuosa catarata que mide 68 metros de altura? Otro de los atractivos turísticos de este lugar es la cascada Rubel Chaim. Es impresionante. Quiero que usted visualice la exuberante vegetación y agua de este lugar. Quiero hacerle una propuesta. Si usted está pensando salir de vacaciones, visite Baja Verapaz. Visite este maravilloso lugar y le prometo que usted junto a su familia se la pasará de fiesta.